Marcela, ¿trajiste las tizas? Traje las tizas. Ay, Marcela. Las sabes vos, Marcela. Me parece que sí. Sí, sí. Tuvo. Che, sube. Voy a hacer un té, ¿querés te traigo? No, sí, jengibre, algo. Póneme. Sí. Marcela, necesitas urgente un vaso de leche tibia. Sí. Yo le voy a hacer un té cojo. Y calentito. No lo conozco ese. Con hierbas aromáticas. Bueno, frase la pizarra. A ver. Anota, Marcela. Anoto. Díganle al que me cerró la puerta que le voy a comprar la casa. ¡Ay, me encantó! Díganle al que me cerró la puerta que le voy a comprar la casa. Qué lindo esa gente que te dijo, vos no podés, vos no servís, a vos no te va a ir bien, no podés con esto, sos un fracasado, te va a ir mal. Sí. Sí. Qué lindo cuando la vida te da revancha y decís, sí, ¿viste que era por acá? Viste. Te da la boca en la cara. Yo cuando arranqué los primeros pasos que di en esto, que empecé a trabajar en un canal de música, en Match Music, a los 15, 20 días me encuentro con un amigo, ¿no? Y otro supuesto amigo del grupo me cuenta que le había dicho, sí, igual trabaja en eso, pero no va a ir muy lejos porque no tiene talento. ¡No! Y a mí eso me dio unas ganas. Claro. Pero no me lo tomé mal, me sirvió como... Te dio impulso. Como impulso para, claro, decir, bueno, tengo que esforzarme más, tengo que prepararme, tengo que ir para adelante, tengo que buscarla. Claro, hay mucha gente que tratándote de hacerte un mal, te hace un bien. Mirá, tal cual, te da el empujón que necesitas. Claro. A mí uno que me cerró la puerta, yo no solo le compré la casa, sino que lo puse a vivir en la casa. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Qué bárbaro! Y hay un... No, pero de verdad, claro, yo necesité, claro, ponerlo a vivir en mi casa para reconciliarlo. Sí, ¿eh? Claro. No, para reconciliar la historia. Claro. Porque sí, sí, también me di cuenta que perdí mucho tiempo en el resentimiento de, claro, porque vos aquel día me dijiste, sí, tal cosa. Bueno, loca, yo también me quedé, yo soy responsable. Entonces, dígale, está bueno también, ¿eh? Dígale al que me cerró la puerta que le voy a comprar la casa. ¿Quién te dijo que no, Fernando? No. ¿Y cuando tenía que renovar el contrato, te acordás? Claro. Fernando, un día, Fernanda, te cuento, salió, sí, de su casa contento, le da un beso a su mujer, le dice, prepárate porque nos vamos de vacaciones, elegí un lugar más caro, hotel 4 estrellas, ¿viste? Pedí arriba. Pensión completa. Porque iba a renovar su contrato con, con la tele, con una, sí, cadena internacional. De deportes. Cuando llegó a renovar su contrato, le dijeron, anda a buscar las perchas al locker. Ay, no. Ay, no, por favor, chico. Sí. Ay, no. Sí. Ahora, nadie te avisó nada, Fer. Nada. Pero no te digo que a la 1:30 estaba hablando con el productor para hablando del programa, de la rutina, todo. Me dice, no, venite un rato antes, porque a las 6:30 vas al aire. Venite tipo 4:30, 5. Bueno, dale. Un perverso. Nah. Sí, aparte no dieron la cara, nada. Pero bueno, tranqui. No pasa nada. Mirá dónde estoy ahora, rodeada de este maravilloso grupo humano. Sí. El favor que te hicieron. El favor que te hicieron. Ahí fue el comienzo del fin. A mí en este mismo... ¿Estás contento, Fernando, ya un año en el programa? Sí, estoy súper feliz, obvio. Bueno, nosotros también. Y te digo, y no parece que hace un año. Parece que hace mucho más, por cómo me integraron todos ustedes. Ah, menos mal que... La verdad que sí, Yo dije, no parece que estuviera feliz. La verdad que sí. Sí, no. No, yo también estoy... Muy, muy... A mí me encanta tenerlo a Fer, porque la verdad que le pone mucha onda, mucho humor. Es divino. Es de buena onda para trabajar. Viste que trabajando se conoce a la gente. Sí. Sí. La gente que es de mierda es imposible para laburar. Es buen tipo. Yo no daba 2 mangos, pero es buen tipo. No, yo sí. No, mentira. El primer día... Pícaro. Sí, no, y aparte está todo el día observando, Santi. No, y produce para el programa, no para trabajar. No, es simple. Es una máquina. Es una máquina de observar. ¿Vos Nacho? ¿Quién te dijo que no? A mí en este mismo estudio hace unos 14 años. Sí, pero fueron 12. Fueron 2. ¿Estudio? ¿El del gimnasio? Fueron 2. Hubo uno... El del gimnasio también, olvídate. Hubo uno que me lo dijo con mucha mala leche y el otro me lo dijo con más sutileza. Pero fue en el mismo momento. ¿Pero qué te dijo? Vos imitar sos de los mejores. ¿Qué te dijo? ¿Que no imitabas mal? Cuando yo tenía 19 años, que recién había arrancado acá, me costaba mucho levantarme a las 5 de la mañana. Sí, claro. ¿Viste? Y tipo, no, vos no vas ahora a llegar también, vos no vas a llegar a ningún lugar, y qué sé yo, y que sos un bla, bla, bla. Sí. Pero ese como que me marcó la cancha, pero me enseñó, digamos. Y el otro sí, un mala leche fue, porque me dijo... Che, yo le escribí a la apertura a un conductor, un periodista conocido, y viene un día y me dice, escúchame, chiquito, esa pajita que haces vos. ¡No!
¿Cómo para? Maleducado. ¿Qué pajita le digo? ¿Los conductores trabajan con apertura guionada? Sí, eso es cuando ustedes cuentan, la gente de Maju Bebe a veces cuentan que había gente que trabajaba así, no puedo creerlo. Muchísimas. Escribí una apertura, un conductor. A mí me pasó con un famoso conductor, que ahora hace mucho que no está laburando, que me llamó la atención el día que lo vi laburar. Tenía todo guionado lo que decía, todo lo leía en teleprompter. Ah, pero es que hace todo. Más tiempo, hace mucho tiempo, bueno, yo llegué a verlo, muchísimos conductores trabajaban con guión. Sí. Yo lo he escrito, sí. Igual esta era una apertura, nada. Igual no está mal. Como de oyentes, ¿viste? No, es una manera, pero que esa cosa que es parecía raro, tan... ¿viste? Esa cosa que, igual es un método, no es que esté ni bien ni mal, es distinto. Pero esa cosa que por ahí parece tan fresca y todo, está guionado, todo. No, y aparte hay... Yo es le como escribí, este programa. Está todo guionado. Yo había una conductora que le escribía los guiones, que le escribía hasta el hola, sí, buenas tardes. Pará, y Majo, no es que se come las S, por guión. Por guión las tengo. Por guión. Es porque no anda la S. El teclado del que escribe no anda. Producción. Uso las S para otra conductora yo. ATFGH tiene su computadora, por eso. Mucha E. Usted no tiene que repetir de lo que dijo. Bueno, cuestión que ese me lo dijo de mala leche, me dijo esa pajita que vos hacés, que le escribí. Le dije, ¿qué pajita, no? La apertura. Bueno, ese sí fue mala leche, pero díganle, después... Escuchá, díganle al que me cerró la puerta que le voy a comprar la casa, chicos. Me encantó la frase de la pizarra. Y bajen a Marcela. Me encanta. Vení, Marce, vos haces frío. Yo sí, dale, pongo, Santi, voy a poner a mí.